Y andamos de pata de perro aquí en África. Y estoy aquí con mi amiga Carlita. Carlita, ¿me puedes platicar en dónde estamos? Hola, Mateo. Estamos en African Safari, un parque de conservación de la vida silvestre, y estamos con unos increíbles animales, los lémures de Madagascar. Sí, sí, me estoy dando cuenta. Estos animalitos creo que son muy sociables, ¿verdad? Muy sociables, muy curiosos y bastante, bastante glotones, como puedes ver. ¡Ah! Son de mi club. ¿Cómo que comen, Carlita? A ver. Mira, lo que están comiendo justo ahora son unos pellets de cereal comprimido y tienen un poquito de plátano porque les gustan las frutas muy dulces. Ajá. Aunque en vida silvestre ellos se alimentan de frutas, algunas flores, plantas, y pueden llegar a comer algunos reptiles pequeños, huevos de aves, insectos, entre varias otras cosas. A ver, ¿cómo está eso de que reptiles también? Sí, pueden comer lagartijitas, tal vez. Un ratoncito por ahí. Pero no son carnívoros, entonces. Son omnívoros. Ah, son los omnívoros. Los omnívoros, como los humanos, comemos un poquito de todo. Ah, muy bien. Oye, ¿y por qué lo de la colita como anillada? Ah, esta colita anillada les sirve para brincar. Ellos dan saltos súper, súper altos y súper, súper largos. Y esta cola les ayuda a equilibrarse y a dirigir su cuerpo. A diferencia de otros primates que tienen la cola prensil, es decir, que les sirve para cargar su peso, ellos solamente la van a usar para dirigirse. ¡Ah, qué interesante! Muy, muy, muy bien. Oye, ¿son nocturnos? Ellos son de hábitos crepusculares. Ajá. Es decir, que al amanecer y al atardecer es cuando van a tener más actividad. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, medio vándalos, Ya me estoy dando cuenta, No se vayan a robar nada, Cuidadito, los estoy viendo, ¿qué más nos puedes platicar de aquí, de los muchachos estos, bueno, mi querida Carlita? Te puedo platicar que ellos favor. Son endémicos de la isla de Madagascar, como su nombre lo dice. Muy bien. Y endémico significa que solo en esa región vamos a encontrarlos distribuidos naturalmente. Sin embargo, en África tenemos una familia bastante, bastante grande. Ellos viven en grupos que son mandados por las hembras. Son matriarcales. ¡Ah, mira, qué interesante! O sea que aquí las mujeres mandan. Aquí las mujeres mandamos. Muy bien, así es. Muy bien. Entonces, sí se pueden reproducir en cautiverio, ¿verdad? Así es, pero en parques de conservación. No son mascotas, aunque parecen hermosísimos y adorables, son animales silvestres que necesitan estar siempre en un hábitat controlado, si es que se tienen bajo cuidado humano. Ah, claro, como aquí en África, ¿no es así? Así es, como aquí en African Safari, que hacemos todo lo necesario para que estos animalitos estén felices, se reproduzcan, estén sanos, y además de que estén sanos físicamente, que estén sanos mentalmente y socialmente. Ah, y sí, son sanos mentalmente estos, porque yo los veo que trabajan como en equipo, como para agandallar o alguna cosa así por el estilo. Así es, ellos la verdad son un grupo que es muy sano socialmente porque, como puedes ver, no tienen conflictos graves, están acicalándose. Sí, claro. Que eso es muy importante para los primates. El acicalamiento es muy, muy importante para los primates. Eso nos indica un poco que ellos son animales socialmente saludables. Estoy viendo que por aquí hay meloncito, papaya, todo ese tipo de frutas son las que comen. Así es, ellos comen muchísimas frutas. Les encanta la sandía, el melón, el plátano, la papaya, mango. ¡Ah, qué rico! Manzana. ¡Ah! Te digo, son de mi club. Son tragones por excelencia. Y de vez en cuando en las noches algún bichito, ¿verdad? Así es, algún bichito que se les llegue a atravesar también pueden comer. ¡Ah, bueno! ¿Sabes qué, mi querida Carla? Vamos a seguir acá de patas de perro, acá en África. Y ahorita nos estamos viendo. ¡Muchísimas gracias por toda tu información! ¡Muchas gracias a ti, Mateo! ¡Chicos!